Saludos, les habla el Ligero Manuel Guía de Ingeniería. En esta oportunidad traigo entre ustedes un pequeño curso, y digo pequeño por lo amplio que pueda llegar a ser este tema, pero vamos a tomar de manera resumida y vamos a ejecutar un pequeño proyecto en concreto armado y el. La función que tiene estos videos es la de que ustedes no solamente aprendan a utilizar un determinado software, que en nuestro canal, ya sea de YouTube o de library, tenemos una serie de, de, de cursos y de videos que le van a permitir refinar lo que vamos a ver acá, pero también entender que esto tiene que hacerse haciendo una secuencia. Esta secuencia o metodología como lo quieran llamar, o sistema, yo la he llamado EADB. Es algo personal, no lo van a conseguir ninguna bibliografía, es algo que yo he ido estructurando a medida de que me he ido, vamos a decir, desarrollando como ingeniero estructural en el área de proyectos. Sí, vale la pena resaltar que es algo que yo siempre he dicho y he dicho en todos mis cursos, es que el ingeniero de proyecto también tiene que saber cómo va a hacerse la obra, cómo son los aspectos que se deben tener en la obra, porque de esa manera brindará una, más, una forma mucho más eficiente de su proyecto, ¿sí? porque va a haber la consideración de aspectos constructivos y de ejecución que pueden afectar directamente los costos en la obra y es algo que debemos siempre tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver qué significa EADB. ¿Qué es el sistema EADB? El EADB es una serie de pasos o elementos, vamos a decir, requisitos que debemos ir cumpliendo de manera eficiente y vamos a decir, no nos podemos estar saltando uno al otro porque si no vamos a tener dificultades a la culminación del proyecto. El proyecto puede ser que no se termine en el tiempo requerido, puede, eso, eso es lo más habitual, que no se termina en el tiempo requerido. Y la otra cosa es que puede haber problemas de estructuras, o sea problemas estructurales. ¿sí? Este sistema también lo que busca enfocar es que el profesional tiene que también tener ciertos, vamos a decir, ítems que tiene que ir llenando a la vida, en, en, dentro de la vida profesional, para que pueda correctamente realizar un proyecto de estos tipos. Por ejemplo, ¿qué significa? E? La E vamos, se refiere a la estructuración. Cuando nosotros hablamos de estructuración, estamos hablando del primer paso que usted tiene que realizar al momento de recibir la arquitectura. Hay una serie de aspectos que usted tiene que... Vamos a decir, darse cuenta de manera inmediata, conversarlos con el arquitecto, en el caso de que se puedan corregir. Hay otros que usted va a tener que jugar con ellos al momento de encontrarse. ¿Sí? En esta parte de la estructuración estamos hablando de primeramente de cómo vamos a distribuir la planta de la edificación, si es un edificio irregular, si hay que dividirlo en partes, si no hay que dividirlo en partes, si se puede hacer completo, qué implicaciones trae hacer el edificio, por ejemplo, modelar la planta completa. Qué aspectos económicos o de dimensiones en los elementos estructurales que compondrán esa estructura, valga la, valga la redundancia, esa edificación, cuáles son las implicaciones de, de, eso, de, de, de incorporar eso que desea el arquitecto. ¿sí? Rara vez el arquitecto ya ha considerado estos aspectos de decir, mira, este edificio lo quiero que lo dividas en dos partes, aquí yo voy a considerar una junta, aquí vamos a poner una doble columna, porque, ojo, tienen que entender eso, ¿sí? el arquitecto y eso y eso lo va, se lo van a conseguir ustedes a lo largo de la vida eh, a nosotros como ingenieros estructurales y los arquitectos que también viendo este video tienen que tratar de corregir y de entender este concepto y es que las edificaciones se diseñan en base a el tipo de material que usted va a utilizar si ¿sí? si usted está concibiendo una arquitectura que va a ser diseñada en concreto armado, va a ser diferente las consideraciones de dimensiones, por ejemplo, que usted tiene que hacer si la estructura es metálica. Y eso lo vamos a ver a lo largo de este curso. ¿sí? Vamos a hacer algunas observaciones. A pesar de que este curso solamente se enfoca en la parte de concreto armado, en nuestros otros posibles cursos vamos a ir adelantando estos, estos aspectos en los que usted también tiene que tener en cuenta eh, el hecho de si va a ser metálico o no. ¿Sí? otro aspecto que tienen que tener en cuenta es el funcionamiento nosotros como ingenieros muchas veces no tenemos la preparación como en este caso los arquitectos que si sí la tienen de entender el funcionamiento de la edificación por lo tanto tiene que tener dimensiones mínimas de altura, tiene que tener dimensiones mínimas de, de, de espacios de, de paredes, etcétera, etcétera pero eso tiene que ir de la mano con la Implicación que tiene el poner una viga de determinado tamaño en un sitio inadecuado. ¿sí? Lo mismo pasa con muros, lo mismo pasa con las losas, etcétera, etcétera. No hay una claridad a nivel de arquitectura en muchos casos de cuál es el tamaño de la. Di del elemento que tendría que ir allí y entonces a la final el ingeniero estructural que a la final quien decide hacer lo que le da la gana y afectar la arquitectura sin importar las implicaciones de esta hace que en el momento en que la obra esté terminada se empiecen a ver unos detalles de funcionamiento que no deberían ser ¿sí? Ok, entonces fíjense, este es nuestro primer paso, la estructuración. La estructuración depende única y exclusivamente de su capacidad de visualizar, enfocar y de cómo eh, aplicar los distintos códigos que usted ya debe conocer de su país y de, de, de dentro de la edificación. Ojo, hasta este momento usted no ha hecho la primera primer cálculo, no ha hecho la primera Voy a decir la primer, no sabe que exactamente que por dónde van a ir los números, pero ojo, en este punto usted ya tiene que tener bastante claro si hay que poner más columnas, si hay que poner más vigas, qué luces van a tener las vigas, si las luces son muy grandes, vamos a disminuirlas, vamos a poner una columna oculta por acá, allí. Ojo, siempre ir de la mano con el resguardo de la arquitectura que es el proyecto y el reto original. sí Después que nosotros pasamos esta etapa de estructuración, que por lo general yo recomiendo que siempre que lo hagan a mano, que lo tengan allí en un papel, pasen a la parte de, anal, de análisis. ¿sí? ¿Quiénes son los análisis? Los análisis son los series de vamos, procesos matemáticos que nos van a permitir este, hacer el cálculo. ¿sí? Después vamos a hablar de la parte de diseño. Ya vamos a ver un poco más, a, más adelante los aspectos de, de diseño. y la B de valorización, que es algo extremadamente importante, ya que estas cuatro etapas cumplirán una serie de ciclos en el cual nosotros tendríamos primeramente la estructuración, análisis y diseño y valorización, pero es la valorización la que nos va a decir si tendríamos que reestructurar nuestra edificación para posteriormente analizar y diseñar y valorizar nuevamente. ¿sí? ¿Por qué? Porque unas estructuras muy costosas. Por ejemplo, hay algún, un elemento súper, 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 súper común y es el hecho de que las personas creen que al dimensionar un elemento mucho más pequeño obtendrán menores costos. Ingenieros, ese es la, el mayor error que usted va a poder cometer como ingeniero estructural. El pensar que mientras uno... Mientras el elemento estructural sea más pequeño, por ejemplo, el caso de las columnas, mientras el elemento estructural sea más pequeño, porque usted está ahorrando en concreto, usted tendrá un problema que le va a pedir mayor cantidad de acero. ¿Y por qué? Porque la ductilidad que aportará esa columna la va a necesitar de alguno de sus elementos, como de sus componentes, como si no tiene concreto, lo tomará del acero, entonces solicitará mayor cantidad de acero. Es más, tenga en cuenta algo, que el acero mínimo de las columnas se hará en función del de área neta, ¿sí? Y en uno de nuestros videos anteriores, que lo pueden ubicar tanto en nuestro canal de YouTube como el de Library, van a poder ver una hoja de Excel donde nosotros explicamos eso. Mientras más pequeña sea la columna, la compensación por acero mínimo tendrá que ser mayor y entonces va a pedir más acero. Entonces lo que usted se está ahorrando en concreto se lo estará desgastando en el acero de refuerzo. Ahora el problema también otros dice, bueno, mientras la viga, la columna sea más pequeña, las vigas que te, a las que se les va a que, conectar también tendrán que ser más pequeñas, por lo menos en base para poder llegar de manera adecuada. Entonces usted dice, bueno, mientras yo hago mi columna más pequeña, el proyecto dentro del análisis y dentro del diseño que le va a solicitar vigas de base más pequeña pero de mayor altura para poder compensar las rigideces. Entonces eso afectaría directamente la altura del edificio. Y la altura del edificio no es algo que podemos estar subiendo de 2 o 3 centímetros. Va a venir en, a decir, en conjunto con el funcionamiento de las escaleras. ¿sí? Y eso es algo que muchas veces la gente no lo entiende. Que no podemos subir las, la, lo, los entrepisos de manera drástica porque afectaría directamente el espacio donde ha ubicado el arquitecto las escaleras. Otra cosa es que, y, y que se los digo que lo van a ver en, muchas, en, mucho, en muchos proyectos, es el hecho de que, como les decía, se les olvida, se les olvida que las alturas de viga no van a ser las mismas. Que en concreto que en acero. Incluso se olvida también que las estructuras metálicas no pueden, per, no se les permite embutir tuberías de agua servidas. Entonces, el arquitecto en estos casos tendría que estar eh, tomando en cuenta estos cambios porque afecta directamente el costo de la edificación. Entonces, ¿qué pasa? A mí me ha pasado, me ha sucedido que me entrega una arquitectura que está enfocada para hacer en concreto armado, pero cuando se hacen los dimensionamientos y los elementos el costo de la edificación supera las expectativas del, de, del dueño y dice, hey, lo quiero hacer más barato, lo quiero hacer más económico, hazme lo en acero. Ojo, tenga en cuenta las estructuras metálicas realmente no a nivel, vamos a decir, de inversión inicial no son muy diferentes de la de concreto, incluso logran ser eh, un poco más económica, este, vamos a decir, dependiendo del volumen de, de la edificación que estemos manejando, pero, an, ojo, ap, y, cuando digo, inversión inicial. Posiblemente usted me dice, como inversión de dinero en compra de materiales, lo más seguro es que la estructura metálica le salga mucho más costosa. Inversión de materiales. Pero cuando vamos a la ejecución, los tiempos de ejecución en estructura metálica son tal, 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 como dicen, tal, tal, tan, tan, tan tan bajo, que superan eh, con creces los costos que va, vamos a decir, los costos no, las ganancias que se pueden tener en una fusión en concreto, ya que en concreto tenemos que esperar el tiempo de falagobado, tenemos que estar haciendo un sistema de apuntalamiento mucho más complejo, el trabajo de armado y encofrado y vaciado es mucho más complejo, mucho más tardío y que eh, necesita mucho más personal que una estructura metálica que por lo general lo hacemos con un montante, con, 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 vamos a decir con un grupo de, de montadores que se, eso hace mucho más rápido, si es pernada mucho más rápido, etcétera, etcétera. Pero ojo, estamos hablando inversión inicial, inversión de ejecución y cuando hablamos de inversión final ya a lo largo del tiempo, allí sí hay un problema, que las estructuras en concreto armado tienden a ser mucho más Económicas a lo largo del tiempo en función de su mantenimiento que las estructuras metálicas. ¿sí? Entonces, a veces el cliente no proyecta, no estima ese, esa, esos aspectos y se va por un sistema mucho más económico inicialmente, porque está viendo la inversión inicial sin darse cuenta que cuando vaya a hacer los distintos mantenimientos de la edificación o de la estructura va a requerir un dinero adicional. ¿sí? Entonces, estos, tres, estos cuatro aspectos los he reducido yo conceptualmente en que, ojo, cuando hablamos de la estructuración, estaremos hablando que consiste en conformar la geometría inicial de la edificación en función de los parámetros mínimos de diseño y funcionalidad. Esto está estrechamente ligado a los códigos pueden ser códigos sismoresistentes, códigos de viento, o sea, realmente son los códigos constructivos normalizados de cada uno de sus países. Y cuando hablamos de la funcionalidad, estamos hablando de los aspectos que está considerando el arquitecto para poder diseñar y estipular la geometría que le está planteando. ¿sí? Ahora, además, esto comprende las dimensiones de los elementos, de, dimensiones de los componentes estructurales. Y el cómo interactúan entre sí. Eso es algún, un aspecto muy importante que lo vamos a ver a través de los análisis que se harían. ¿Sí? Que cómo van a interactuar una columna pequeña con una viga grande, una viga grande con una columna pequeña, con un muro, con una loseta, con un, una losa de 20 centímetros, con una losa nervada, etcétera, etcétera. Eso es algo que usted tiene que entender antes de hacer el primer punto, la primera línea. ¿Sí? Además... Su equilibrio con la arquitectura. Usted debe respetar dentro de lo posible todo lo que se está planteando en arquitectura. Entendamos que la arquitectura es lo que le ha, se le ha vendido a nuestro cliente, es lo que nuestro cliente espera, y al menos que, ojo, y quiero resaltar eso: todo lo que se plantea en arquitectura se puede hacer. Grandes volados, eh, cosas totalmente locas, he visto unas cosas desniveles, escaleras extrañas, todo eso se puede hacer. El gran problema está en el último punto, la valorización. ¿Cuánto cuesta hacer el, vamos a decir, el pensamiento, llevar a la realidad el concepto que? tiene el arquitecto de lo que debe ser la edificación. Eso tiene un costo. Si nuestro cliente no está dispuesto a afrontar esos costos o que usted entiende, porque yo siempre he dicho, usted tiene que tener, conocer a su cliente y de esa manera usted va a decir, no, este señor no va a pagar esto, porque usted dice, no, si yo le pongo que vamos a poner esto aquí, esto va a tener un costo de tal magnitud una losa postensada con unos heladores símicos con no sé qué. Y si él, usted sabe que es un señor que tiene una inversión, que lo va a pedir a un crédito, que va a vender cuatro o cinco apartamentos de eso para poder e incluso vivir en uno, él no va a poder costear ese tipo de proyectos y usted debe buscar las soluciones mucho más sencillas. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Muchas veces los arquitectos dicen que nosotros le dañamos su arquitectura y no es eso, es el problema de que si nosotros hacemos, por ejemplo, una luz, de 10 metros de longitud, 15 metros de longitud, eso nosotros, esa viga se puede hacer, ciertamente, una viga de 15 metros, sea en concreto, sea en metálica, como sea, algo se puede hacer. Pero usted realmente tiene la necesidad de hacer eso, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros pongamos un paro o una columna en eso, vamos a disminuir el costo efectivo sobre el cálculo de la estructura. ¿Sí? Sobre toda la implicación, entonces ya no tendremos que hacer una viga. Incluso a veces, hasta, eh, la gran mayoría de las veces sale mucho más costoso incorporar un elemento grande que varios pequeñitos. Y eso es algo que no se tiene, vamos a decir, no se cree mucho. Hay proyectos, aquí les voy a mostrar algunos, en los que han disminuido grandemente la cantidad de elementos verticales, o sea, columnas. No quieren muchas columnas, no quieren muros, pero también quieren que sea barato. Entonces, es como que absurdo. Mientras más columnas usted tenga en una edificación más económica se va a hacer, evidentemente va a llegar a un punto en el que ya serían demasiadas, pero hay un equilibrio en el cual usted tiene una cantidad de columnas que le va a garantizar una distribución de las cargas verticales mucho más homogénea y que además las vigas y los elementos de flexión van a ser con luces cortas y esto hace que las acciones sobre esto sean bajas y pidan poco acero porque en el caso de las estructuras de concreto no es tanto la dimensión en concreto sino el acero de refuerzo que va a llevar ¿Sí? Y mire, usted se va a dar muchas cuentas cuando ustedes hacen una fase de diseño, ya van a la fase de diseño y le tienen una viga y les tienen mucho acero. Que cuando ya usted ve una condensación de barras de refuerzo muy grande dentro de la sección, usted ya había fallado en la estructuración inicial. Eso quiere decir que no había considerado unos aspectos importantes de esa viga. ¿Sí? Ok, cuando pasamos a la parte de análisis vamos a estar, que esto está referido esencialmente a los diferentes análisis matemáticos, cuando hablo de matemáticos quiero decir ya de frente y por... Como dicen, todo el cañón de que no tiene nada que ver que si el código es el ecuatoriano, el colombiano, el peruano, el ACI, el ISC, etcétera, etcétera. Es un procedimiento matemático, eso está estandarizado a nivel mundial. 2 más 2 va a seguir siendo lo mismo en Estados Unidos que en Venezuela, que en China, que en Europa, que en Perú, etcétera, etcétera. ser lo mismo, ¿sí? Eso quiere decir que no tiene ninguna afectación y que por eso es que nosotros podemos utilizar estos softwares comerciales que no están hechos en nuestros países, pero que residen, eh, se fundamentan en el mismo concepto matemático, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestro código? Bueno, nuestro código lo que sí nos van a decir es que hay ciertas restricciones de, eh, a decir, geometría o han clasificado las estructuras de una manera tal que usted le van a decir cuáles son los análisis que tiene que hacer. Tenga eso en cuenta, ¿sí? Eso sí está. Ahora, cuando dependiendo de la estructura, si es pequeña, mediana, de poca altura, de baja altura, si tiene irregularidades, si no tiene irregularidades, usted tendrá que hacer uno. Por ejemplo, fíjese cómo dice allí, eh, los procedimientos que permitirán evaluar y diseñar la edificación en función de las acciones a las que estará sometida, pero las funciones a las que estará sometida... Depende directamente de la geometría, tanto en planta como en vertical, y del uso que va a tener la edificación. Y en función de esto, nosotros vamos a poder decir si vamos a tener que hacer un análisis estático, si un análisis estático, por ejemplo, un estático equivalente, eh, va a ser suficiente para evaluar la condición sísmica, la, la, las condiciones de acciones laterales por sismo eh, eh, de la edificación. Ah, no, pero mi edificación supera los 10 pisos o los 30 pisos, los 30 niveles. Eh, los 30 metros de altura entonces qué pasa la mayoría de los códigos le dicen, ya no puedes hacer el análisis estático tendrás que hacer un análisis espectral tendrás que hacer un análisis modal o sea ya pasar a la parte dinámica o en algún caso realizar un análisis lineal o no lineal sí eso se ve en la parte de análisis y ojo hasta este punto ya nosotros lo que hemos hecho usando nuestro software es una estructuración primaria de lo que debemos tener sí cuando pasamos a la fase de diseño, es la parte en la que vamos a asignar las secciones definitivas de los elementos y componentes estructurales. ¿Sí? En función de qué? Del análisis previo. No podemos decir necesariamente que es del final del proyecto. Ojalá. Recuerden que esto es un ciclo. ¿Sí? Pero normalmente nosotros llegaremos allí y ya sabremos cuáles son las ser las dimensiones de las columnas, de las vigas, de los muros, losas, las diagonales que vayamos a incorporar, etc. ¿Sí? Este producto directo, este es producto directo de la estructuración y el análisis. ¿Sí? Como también de estudiar las diversas posibilidades y combinaciones de acción. Entendamos algo. La mayoría, bueno, todas, todas las Vamos a decir, combinaciones que podemos obtener a nivel de cargas en los distintos códigos vienen de los conceptos de confiabilidad estructural. Son elementos, eh, vamos, a decir, es una, vamos a decir, es la ciencia que va a estudiar la serie de posibilidades reales de que pueda ocurrir un evento. De, de, de determinado tipo. De allí es donde puede venir el 1.35 de la carga muerta, por pues el 1.40. Algunos países uno son 1.35, 1.40, que no es más que estudiar la posibilidad de que se aumente en un 30, en un 35 o un 40% la acción por peso propio. Algunas personas dicen, bueno, pero eso es imposible. Claro que no, hoy en día no es imposible, porque, por ejemplo, usted puede iniciar una edificación y calcularla para ser de uso residencial. Y al cabo de unos años se vende ese edificio, se, o por ejemplo, vamos a hablar, un caso muy común son viviendas. Hay viviendas que de uno, dos niveles, vamos a hablar de dos, tres niveles principalmente, se hacen con un fin de uso residencial y al pasar de los años las adquiere, por ejemplo, un gobierno regional y lo convierte en lo que sería una municipalidad, una alcaldía, un registro público y ya ha cambiado el uso y al haberle cambiado el uso cambia también la estructura de las cargas que puede tener entonces por ejemplo si había sido hecho con un uso residencial nunca se había considerado la colocación por ejemplo de elementos de mampostería adicionales para dividir por ejemplo una habitación en dos secciones entonces ya con eso te estaría aumentando el peso propio ¿Sí? Eh, la otra cosa es las cargas variables. No es lo mismo una carga de circulación para residencia que para oficinas o incluso en algunos aspectos unas sobrecargas permanentes en las que deciden poner una, un, un archivo y los pesos por archivo son los equivalentes a pesos por biblioteca, que en la mayoría de los países estamos hablando de una tonelada por metro cuadrado por metro de altura o 700. Esos son números que van a, van a variar de acuerdo a los países y eso es algo que ustedes se lo tienen que leer de su país. ¿Sí? Y la parte final que es la valorización. Este factor está estrechamente relacionado a los costos de ejecución del proyecto. ¿sí? Son consideraciones que se realizan en el proyecto y que se extienden hasta la ejecución de los trabajos como puesta en marcha del mantenimiento futuro. Es lo que estamos hablando. No es nada más decirle al cliente, mira, sí, hazlo en concreto. Y en concreto, bueno, estos son los costos. Ok, perfecto. Y el cliente te va a decir... Si no es una persona vamos a decir muy versada en el tema de la construcción, la cosa también, la cosa la cual es bastante común, clientes que simplemente tienen el dinero y tienen el terreno y la disponibilidad de pensar en ejecutar algo, entonces le, le va a preguntar, bueno, ingeniero, una pregunta, ¿y qué será mejor? ¿No será mejor hacerlo en acero? Ah, pero ese cliente solamente le quiere pagar un solo cálculo estructural. La gran mayoría va a ser así. Son muy pocos aquellos que ya saben que pudiesen hacer en acero o en concreto puede haber una relación costo-beneficio y pagan los dos proyectos. ¿Sí? A mí me ha sucedido. Eh, eh, hay proyectos que los he hecho tanto en el concreto como en acero para evaluar los costos de, lo, de, de, de los elementos de financiamiento. Entonces te dicen, bueno, ok, perfecto, Manuel. Mira, si sí, me di cuenta que la estructura metálica me sale más económica. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque el kilo de acero cuesta tanto, el kilo, eh, lo, lo, los kilos de refuerzo con concreto y todo eso me va a salir un costo tanto, me sale más económico la estructura metálica que la estructura de concreto. No suele ser el caso, va a depender de la estructura. Por lo general, la estructura en inversión inicial, vamos a hablar en la inversión inicial solamente estaría hablando de costos de materiales, ¿sí? constructivo, si usted se va a guiar por eso, va a cometer unos errores fatales, entonces usted va a decir bueno, en inversión inicial el costo en concreto armado va a ser más, me, eh, menor que el de estructura metálica, ¿por qué? porque el kilo de acero este eh, vamos a decir vendido en acero pues a 36 que es siempre el más económico va a ser superior al de una estructura en concreto armado una columna en concreto armado Construida con, o sea, lo, si usted saca la estructura de costo de una columna en concreto, armada, en función de los materiales, la estructura metálica, le va, la columna, la misma columna, la misma dimensión, en metálica, bueno, la misma dimensión no, la misma columna metálica que cumpla la función de la edad de concreto le va a salir mucho más costoso. Pero viene la segunda etapa y no es, ajá, inversión inicial y costos de ejecución. ¿Dónde está el costo de ejecución? Y el costo de ejecución solamente lo va a conocer una persona que ya sabe hacer los trabajos. ¿sí? Entonces le va a decir, bueno, una estructura de concreto armado usted tiene que cofrarla, tiene que armarla, encofrarla, vaciarla, esperar el fraguado, tener el apuntalamiento, tener un elemento de protección. La cantidad de personal para hacer esos trabajos son mayores. Y cuando hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es el costo de cuánto va a ser tener el personal allí estático mientras usted espera el fraguado. Un dos días, tres días, cuatro días, cuarenta ocho, siete días. O sea, eso, esas son cosas. Además de los análisis adicionales que usted tiene que estar haciendo, el seguimiento a los concretos. Eso es algo bastante, vamos a decir, eh, difícil de, de llevar a cabo. Antes del proyecto, pero ojo, ahí es donde está la trampa de la estructura metálica. La estructura metálica tiene una inversión inicial mucho mayor que la del concreto, pero el tiempo de ejecución es mucho más rápido. Nosotros podemos tener una edificación que, en concreto, nos llevaría a tenerla en un 1, 2, 3 meses, y eh, hablar de una estructura metálica, pudiésemos estar hablando de un mes a 15 días. Haciendo todo el montaje, nada más faltaría los elementos inferiores de vaciado de los con so al sofito. Hay mucha ventaja. Pero después viene el otro punto. A lo largo del tiempo, una estructura en concreto armado requerirá menor mantenimiento que una estructura metálica. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. sí Ok. Bueno, vamos a, a, a ver unos, uh, Vamos a ver el software con el que vamos a estar trabajando. En este curso, en este caso, vamos a trabajar con el ITAPS. Este ITAPS no es la versión Ultimate, es la versión. Vamos a ver para que lo vean acá. Vamos a ver aquí: Documentación, About ITAPS. Vamos a hablar con la, la versión Plus. La versión Plus es la, la versión más sencilla que podemos tener del ITAPS y que nos bueno, cuando hablamos de sencilla, quiero decir es que, ojo, no hace los análisis no lineales, porque, bueno, no vamos a abarcar en este curso ese aspecto, pero sí le va a permitir analizar y diseñar una estructura según el código eh, de su país. ¿sí? Ojo, vale la pena resaltar que de este programa hay una serie de videos que los hemos estado sacando pesado del tiempo estipulé yo 24 puntos esenciales del análisis y diseño de estructuras con el ITAPS. ya hemos ido voy, creo que por el video más o menos nueve donde vamos a ver pasos como eh, grid definición de materiales definición de secciones etcétera etcétera eso ojo eh, los invito a que vean esos videos para complementar lo que estamos viendo acá porque aquí yo voy a ir un poco más rápido sí porque estos aspectos ya están en otros videos, ¿sí? Que ustedes van a poder evaluar. Lo primero que tenemos en cuenta es que cuando nosotros recibamos la la estructura, o dependiendo del país, nosotros vamos a estar. Nosotros tenemos que hacer unas consideraciones de cómo queremos usar. Si vamos a trabajar con la CI, si la ISC, si, ojo, esta es la modelo inicial. Apenas usted diga que va a crear un nuevo archivo, le va a preguntar cuál es la condición inicial de unidades. ¿sí? En este caso, yo voy a usar, bueno, nosotros podemos decir, unas preestablecidas americanas. Esta es la base de datos de la ISC para tener los perfiles, en este caso no, no, no los necesita porque vamos a puro concreto armado y código de diseño para mi estructura metálica, ahí 360 y para el de concreto armado vamos a traer con la C318 del 2014, que es la última fíjense que solamente en los países suramericanos, eh, bueno centroamericanos en este caso sería nada más México que es el único que tiene incluido su código de diseño es el único país a diferencia de los americanos, canadienses, hongkoneses, eurocódigos, euro que tienen su código específico. Lo que hablamos de, miren, Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, todos nos vamos a pegar, nuestros códigos de diseño están estrechamente ligados a la ACI. Por eso que, ojo y... Atentos, atentos de aquí y espero que se les grabe en la mente y no me vayan a hacer una pregunta. Profesor, pero es que este curso no está hecho con el código peruano. Entienda algo: ningún software, al menos que haya sido desarrollado en su país, va a estar apagado al código específico. El problema es que si es así, dice: No, mire, yo estoy en Perú y dice un código para el código peruano y el curso es del código peruano. ¿Sabe qué está haciendo? Nada, porque eso es lo mismo, basamientos matemáticos, que son las mismas ecuaciones, y cuando usted va a ver, lo único que hay es una diferenciación entre que a veces dice 1,40 de la carga muerta y la otra es 1,35. Y esto es uno de los principales conceptos que se están vendiendo para comercializar determinados programas. Ojo, no caigan en esa trampa. Los software, todos los software permiten que usted adapte. A su código de diseño y sus códigos de diseño con una simple adaptación es nada más la codificación, el, el crear la combinación de carga de su país. Ya eso es suficiente. No digan, no es que yo uso tal software porque ese no trae la norma. Ninguno trae la norma de determinado país suramericano. No haga el ridículo, ingeniero. No haga el ridículo. Y disculpen que se los diga así, pero es la realidad. A mí me han venido muchos que me dicen, ingeniero, pero es que yo no uso ese, porque yo uso tal porque él es el que tiene el código. Esos no traen ningún código. No caigan en esas mentiras. Igual como la gran mentira de que hacen todo. Esa es una de las grandes mentiras. Ningún software hace nada. Recuerde, las software son herramientas de trabajo que permiten ahora hoy en día basados en el sistema BIM interactuar entre otros software y disminuir el tiempo de ejecución, es otra cosa, pero ojo, el software no es quien calcula, el software es simplemente una herramienta de trabajo. No caiga en esas trampas de que el software hace todo, que el software me hace la memoria de cálculo, que el software me hace los planos. Si usted en concreto armado, usted permite que el software haga el plano, me va a disculpar, pero usted es un pirata. Así de simple. Los, los, mire, la trampa y la versatilidad y el evaluar los costos reales de una edificación están en un buen despiece. Y si usted está estructurando basado en un, una fórmula matemática directa, que le va a salir, no va, va a perder esa versatilidad que le permite que usted haga su, su diseño, su estructuración de refuerzo. Ojo, yo no, hay un software que los hace y los hace muy buenos, pero usted no Puede permitir que el software los haga completo porque usted, si usted está perdiendo, por ejemplo, la posibilidad de decir el desperdicio de uno lo pongo en otro sitio y así sucesivamente. Yo soy uno que dice: Bueno, yo voy a pique esta barra en 4 metros porque yo sé que si me viene de 12 tengo una barra de 8 y esa barra de 8 la pongo en otra parte de la edificación y así el costo real de la edificación se va a ver minimizado por un buen uso del acero de refuerzo. En cambio, hay software que lo hacen de manera automatizada. Y no consideran esos aspectos. Cuando usted vea una barra de refuerzo picada de manera lineal a 3,82, es absurdo. O pone 4, o pone 3,80, etc. Es un número absurdo. Eso significa un bajo control del proyectista cuando entrega eso. Y aquí posiblemente me van a caer encima algunos. No, ingeniero, pero es que el software tal y la empresa tal lo utiliza así. y Muchas veces a los proyectistas no les interesa el costo de la edificación, al menos que sean ellos quienes lo van a construir. ¿sí? Nosotros, como empresa realmente pequeña que no hemos estado desenvolviendo el mercado, nosotros le brindamos esta, este plus adicional a nuestros clientes en el que yo no solamente estudio las cargas y las acciones, sino que también el cómo buscarle la economía al proyecto. ¿sí? Ok, y el refuerzo. El acero de refuerzo es uno de los grandes aspectos. Entonces aquí le vamos a decir OK. Vamos a ver acá. Vamos a ver esta, 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 esto, esto por defecto. Después las voy a modificar en función de lo que vayamos a ir viendo. Vamos a hacer una línea de grid. Ojo, no me voy a concentrar en estos datos. Repito, todo lo que está viendo usted aquí en pantalla, hay un video exclusivo en nuestro canal sobre cómo crear líneas de grid y qué significa cada uno de estos aspectos. Así que en este punto no voy a perder tiempo en esto si ¿sí? me interesa muchos aspectos aspectos mucho más eh, delicados vamos a guardar esto aquí vamos a decir que este archivo le vamos a cambiar las unidades vamos a este archivo vamos a ver por aquí por aquí uh -huh. modelo modelo 0 ok ok lo primero que quiero resaltar y para que ustedes sepan no utilizo este software por cualquier cosa vamos a decir por razones de propaganda ni nada de eso lo uso porque es uno de los más utilizados ¿sí? no es el más económico hoy en día no es uno tampoco de los más versátiles porque la interoperatividad con otras plataformas para establecer el sistema BIM se hace a través de herramientas adicionales que son pagas. Pero eh, lo que sí puede decir que es un software donde usted, si usted realiza, y le digo como usuario de más de 12 años de la casa CCI, es, son decir, resultados bastante fieles, bastante correctos, se revisan con, con, con mucha frecuencia cada versión. Revisa y mejora la anterior. Y les digo, uno, siempre considere primeramente que el del error es usted. Siempre dicen, no, ingeniero, yo creo que, el, que es que yo creo que el software está mal. Yo creo que, es que el que está, como yo lo hice, craqueado, que significa pirata, eh, 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 está mal. Mire, para que lo tengan en cuenta, uno, ni, no se imaginen que el hacker como en las películas, que hay un hombre que está buscando el código del software para dejarlo pirata. No, simplemente es una inhibición del sistema de revisión del software, de la fecha. Incluso, no tengo pruebas, tampoco puedo, ni me va a decir, no tengo pruebas, pero tampoco me cabe la duda de que las mismas casas comerciales son las que están divulgando su software, así sea de manera pirata. ¿Por qué? Porque el ataque que hay, vamos a decir, a nivel de costos y la competencia que hay, lo que realmente se ha concentrado es en la búsqueda de los usuarios. ¿sí? Porque los usuarios son los que determinan en, en las determinadas empresas, que son las que pagan las licencias, la, los, los software que van a utilizar. Si usted llega y contrata y le dice, mire, incluso hay empresas que dicen, como ya tienen las licencias propias, dicen, buscan el, per el perfil del profesional que buscan, es que trabaje en determinadas plataformas. Por eso. Este está allí. Pero ojo, los errores de una versión educativa, de una versión pirata y de una versión original, normalmente son los mismos porque no tiene ninguna diferencia. La única diferencia que usted va a tener con respecto a una versión original es que cada vez que se le presente ese tipo de error, el software automáticamente enviará un reporte para la corrección del mismo. Y usted, como tener, por, por tener la licencia original, le va a hacer que tenga directamente su. Su, su modificación y su corrección. ¿Sí? Ok. Entonces fíjense, yo quiero ver, ahorita vamos a hacer una estructura bastante rápida y que eh, quiero que tomemos en cuenta con unas arquitecturas que voy a tomar de modelo acá. Me voy a tomar el atrevimiento de unos proyectos que ya yo he realizado y tomar algunos aspectos. ¿Sí? Por ejemplo, este proyecto que está acá, eh, una estructura en concreto armado, tiene una altura máxima de 31,95 metros de altura. ¿Sí? tiene dos sótanos ¿sí? y es una estructura cuya geometría, vamos a ver aquí un poquito, es un poco irregular, tiene estacionamiento y nuestro arquitecto en particular quiso, no quiso la eh, colocación de muchos elementos, vamos a ver aquí, light off, vamos a ver si me permite apagar algunas cosas, como los mobiliarios estos, sí, ahí quito algunos cuantos y vamos a quitar esto, para poder limpiar un poco, sí. Ok. Nuestro arquitecto, este arquitecto va a sí, un poco más experimentado. Uno de los más experimentados con los que he trabajado. Dice OK. Fíjense, pero queremos columnas grandes para tener volados, voladizos prominentes. Fíjense que estamos hablando de columnas de. vamos a ver por aquí. 1.05 por 1.05. Él puso esas allí. Ven. Hay que ver en la cara una columna de ese tipo. Hay unos muros en esta sección. Otros, pero fíjense que hay la menor cantidad de muros de, y de columnas. Todo esto está en voladizo. Los vamos a poder ver también en los, cos, en los cortes. Vamos a ver aquí hay un corte. Cortes, cortes, cortes. Aquí hay un corte por acá. Pero fíjense, voladizos bastante grandes. Vamos a ver aquí, más o menos de aquí a aquí. Estamos hablando de voladizos de 4 metros. Ahora, ¿qué implica un volado de 4 metros? Vigas grandes. Si no quiere las vigas grandes, porque no le sirve? Bueno, te implicará losas postensadas. Y entonces ahí es cuando dice el costo, cómo vamos a evaluar el costo. Ahora, fíjense algo. Lo primero que usted tiene que edificar, eh, darse cuenta, por ejemplo, esta edificación está enfocada en hacerse en concreto armado. Cuando hablamos de estructuras en concreto armado, estamos hablando normalmente de alturas bastante grandes. Alturas de entrepiso. Fíjense acá. Aquí tenemos una diferencia entre 425 y 725. Estamos hablando de 325. Eh, ya después de 3 metros es una altura bastante... Vamos a decir, ya raya en lo grande. Las alturas mínimas en las edificaciones están alrededor de 2.5 metros. Y es ahí, el vamos a decir, el primer gran error que se comete con arquitectura. Y aquí los arquitectos que puedan estar viendo este video, ténganlo en cuenta. Uno, las alturas ¿sí? este, de las edificaciones están asociadas al tamaño de las luces que ustedes permitan. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo en nuestro proyecto, acá, como aquí, los ejes los tapé. Sí, los, los ejes están tapados cuando apagué. Aquí tenemos luces, fíjense acá, de 460. Fíjense que aquí, entre un muro, vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, entre este muro, fíjense lo que hay aquí, entre este muro, que es el punto de apoyo. Bueno, aquí hay una caja de ascensores que pudiésemos estar apoyándonos en este, a esta columna. Fíjense, por lo menos, vamos a suponer que vamos a tener un apoyo de aquí a aquí, de este, de este muro a, a este muro. Vamos a ver, acá estamos hablando de 430 más 310, ¿sí? 4.30 más, mm, más 3.10, estamos hablando de 7.4 metros. Y ahora, aquí es donde viene el principal problema que se nos va a presentar a nivel de ingeniería. Es la altura de la viga. Cuando nosotros hablamos de altura de vigas en concreto armado, ya nosotros tenemos un parámetro establecido en nuestros códigos y que no tanto nosotros como ingenieros estructurales como el arquitecto deben conocer. La altura de la viga, incluyendo, ojo, ojo, este, incluyendo la altura de la losa, pudiese estar alrededor del 10% de la altura de la luz total. Eso quiere decir que si tenemos una viga de punto. Mm, Punto .74, ahí nada, está, 7.4, estaríamos hablando alrededor de una viga de 74 a 75 centímetros. Ojo, ojo, como parámetro mínimo, incluso pudiese estar mayor a 80 centímetros de losa, de nivel de losa a la parte inferior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se diseñan las escaleras, y eso es uno de los principales causales de destrucción, fíjense que, ojo, estas escaleras que están acá, en este caso no, 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 no tenemos tanto problema porque estamos en una luz corta. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando nosotros hacemos el diseño de la escalera, normalmente se limita a calcular el número de escalones que les cuadre, ¿Sí? Incluso yo me acuerdo que hice un trabajo con un arquitecto que es totalmente diferente a este, a pesar de que tenía mucho más tiempo. Era una persona, era algo peor, era malo arquitecto malo, y era, ¿por qué? porque me decía, no, yo creo que saco el número de escalones yo, yo a lo primero que hago, agarro el espacio de la escalera, entonces él decidía ah, la escalera la voy a poner aquí y bueno, este va a ser el espacio, voy a sacar cuántos escalones me salen de aquí para acá, y eso me determinaba la altura de la edificación eh, perfecto te cuadra la escalera, pero es malo está tan, tan mal, porque ¿qué es lo que ocurre? cuando nosotros estimamos una altura de escalera, nosotros en función de la viga, fíjense este caso Vamos a ver cuánto tenemos aquí. Bueno, vamos a aprovechar esto aquí. Esta viga, que está, ojo, esta viga ya prácticamente es la, de, la, la definitiva del proyecto. Tiene 70 centímetros de altura. ¿Sí? Ah, esos 70 centímetros de altura es una altura significativa. Ahora, ¿cuánto es la altura mínima que nosotros deberíamos tener libre? Estaríamos hablando de más o menos unos 250. Fíjense, de aquí a aquí, vamos a ver cuánto hay. 245. ¿Ves? Es las alturas mínimas que deberíamos tener libre para nosotros sentirnos seguros. Porque las puertas tienen una dimensión estándar. Fíjense. Aquí están las dimensiones estándar. 220, 210. Bueno, eso es porque tiene el marco incluido. Si usted pone algo mucho más pequeño, se le va a ver extraño. Va a tener que estar picando puertas, va a tener que hacer adaptaciones en obra, que no tendría que hacerse. Pero fíjense, un 250. Pero ahora, ojo, estos 250. No son solamente del nivel de piso hasta el nivel más bajo del techo, sino que en la zona de escalera usted tiene que estar atento, atento al primer y segundo escalón. Por ejemplo, si usted hace del primer a escalón acá, fíjense cuánto tenemos: 2.32. ¿Sí? Y si usted se lo hace de ahí al segundo, 2.14. Entonces aquí es donde ocurre lo que pasa por lo general, lo que pasa por lo general en los sistemas de escalera que cuando usted llega a estos escalones, usted siente la sensación de que puede tocar la viga o que ojo, incluso que va a chocar contra ella cuando estas alturas son muy pequeñas. Fíjense que aquí tenemos una altura de 3 y tanto, tres 325, una altura bastante buena, ¿sí? Porque ojo, cuando usted vea esta altura del primer escalón inferior o cercanas a los 220 usted va a tener problemas primero va la sensación de que cuando usted vaya por este escalón pensará que usted va a golpear la viga esa sensación no debe no no se debe sentir sería un mal diseño y la otra es que si usted va a bajar o subir alguna cosa por las escaleras usted va a tener esta interferencia sí Va a tener problemas de funcionamiento. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ojo, este es un, algo que usted tiene que considerar la altura libre entre el escalón. Mire, yo recomendaría que como máximo pudiera tener hasta 220. ¿Sí? Como aquí. Hasta 220 del primer escalón. ¿Sí? Ojo, primer escalón. No considere nada más la losa. El primer escalón de la escalera. Ahora, si sus. Ojo, fíjense que eso nos conllevaría a que nosotros no pudiéramos tener vigas mayores a, vamos a poner aquí, a 82 centímetros. Si yo tengo una viga de, de altura mayor, eso va a generar un problema acá. Entonces me dice, no, yo lo voy a obligar a que esté allí. Bueno, entonces si usted está obligando una viga que debería ser de 90 centímetros o un metro a que tenga 82... Usted va a tener una cantidad de acero de refuerzo que le va a salir mucho más costoso que haber simplemente elevado la altura del edificio. Así de simple. Porque entonces dice: Bueno, Manuel, pero cuando yo eleve la estructura del edificio, también elevo la, los costos por mampostería, por friso, por acabado y todo eso. Sí, pero esta viga tendrá la posibilidad de ser mucho más pequeña y va a ir compensando valores. Ahora, es importante que la estructura quede correcta y que no quede con problemas internos. El cliente principalmente no lo va a ver porque lo que está viendo desde de fuera, pero cuando empiece a hacer vida dentro de la edificación, o por ejemplo, el primer día que se mude, ya se va a dar cuenta que tiene problemas con, para subir una nevera, para ser, subir un refrigerador. Eso ya se va a dar cuenta. Los volados excesivos también causan eso. Por ejemplo, aquí eh, nosotros pudimos haber hecho una disminución de la reducción de la, de la sección acá, pero ojo, ahí también hay un factor importante. Por ejemplo,. Hay muchas personas que dicen, bueno, este volado de excesivo, porque realmente es un volado grande, de aquí a aquí tendríamos unos 4 metros. ¿Por qué se mantuvo con sección recta y no con sección variable? Y más que todo es por cuestiones constructivas. Hacer un encofrado de sección variable es mucho más costoso y que a nivel de trabajo ya se contaban con encofrados metálicos. ¿Ven? Entonces ya. Eso salía mucho más económico, a pesar de que traía menos, traía más cantidad de concreto y de acero, que construir los cuadrados rectos, porque si sí iba a aprovechar el mismo encofrado que hacer un encofrado especial para esa obra que nada más iba a ser para esa. ¿Ve? Allí es donde están las trampas de este tipo de proyectos. Ok. Otra cosa que nosotros tenemos que se nos puede presentar. Vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí. Son plantas irregulares. ¿Sí? Plantas irregulares. Cuando nosotros tenemos una edificación con una planta de este tipo, nosotros podemos decir, bueno, ¿qué hacemos? Eh, ¿Dividimos el edificio en dos, en tres partes, en cuatro partes? ¿O lo hacemos completo? Realmente, fíjense, este proyecto a mí me gustó bastante porque el proyectista, el arquitecto, al principio puso unos cuadritos, pero pues él sabía claramente que esos cuadritos no necesariamente eran los que iban a tener que ir allí. Incluso había zonas en las que él había puesto, como que, bueno, ya aquí. Tengo la certeza de que voy a tener que poner una columna atravesada acá. Esto a la final se corrigió y, y no se le dejó ningún local con, con, con columnas intermedias. Pero ahora, fíjense, en el caso de esta edificación, ya usted como ingeniero tiene que entender varios problemas que se le pueden presentar. El primer problema que se le puede presentar es problemas por torsión. Por diferencia de masas, al hacerla completa, nosotros podemos decir: Bueno, este esta edificación, aquí vamos a tener un, un componente variable y podemos tener concentraciones de esfuerzos en esta zona. En esta zona vamos a hacer aquí, vamos a hacer un captura de pantalla para ver si, si con esto podemos hacer algo mucho más grande. Vamos a tomarlo acá. Acá, ¿sí? No vamos a tomar muy en cuenta estos algunos aspectos, pero acá. Entonces fíjense nosotros al realizar la, la estructura completa nosotros tenemos que tener que en esta zona que está aquí y en estas zonas que están acá cercanas acá vamos a tener concentraciones de esfuerzo, lo que va a implicar que las columnas que tengamos allí van a tener que ser mucho más grandes en sección, igual que las columnas que están en las esquinas como aquí, como aquí. Como aquí y como aquí, que van a estar sujetas a torsión. Eso quiere decir que van a tener que ser columnas mucho más grandes a las que están acá. Eso también afectará directamente a las vigas que llegan a ellas. Por ejemplo, estas vigas que están acá, estas vigas que están aquí, 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 aquí y aquí, aquí y aquí. Ah, ojo, y estas producto de, la, de, la, de las concentraciones de esfuerzo también van a ser mucho más grandes. ¿Sí? Entonces, uno puede decir, decir bueno, hagamos algo. Cortemos la edificación aquí. Y esto será una edificación. Y esta será otra edificación. Claro, porque al disminuir esos efectos de torsión que iban a estar aquí, se buscará más hasta un centro acá y será mucho más uniforme. La otra cosa es la distribución de las escaleras. Las escaleras suelen ser zonas de concentración de giro. O sea, sirven de pivote para la, el giro de la estructura. Entonces fíjense que esta y esta que están acá, que suelen ponerlas en los extremos, suelen ser bastante dañinas. Entonces nosotros podemos decir, es, este módulo de escalera va a ser independiente. No lo voy a acoplar, igual que este, que fue lo que hice yo en el proyecto final. Los módulos de escalera se desacoplaron de la estructura principal para que la rigidez que estas tuvieran no afectaran a la edificación. Otro aspecto importante que uno tiene que evaluar es la relación del largo, del largo con respecto al ancho. ¿Sí? Aquí y aquí. Entonces cuando nosotros tenemos el largo y el ancho, aquí hay un problema. Es que ya nosotros tenemos que saber que en la zona más corta vamos a tener problemas de rigidez y allí vamos a tener que estar incorporando elementos de arriostramiento vertical para compensar eso. En este caso, pudieran haber sido cruces o strips o muros más en esta dirección que en la otra. Ahora, si usted decidió hacerla completa, lo más seguro que en zonas como esta y zonas como esta, usted haya tenido que poner elementos de arriostramiento lateral, ya sea en el caso de estructura metálica o con diagonales o en el caso de concreto armado con elementos de, vamos a decir, de muro. Es lo más seguro. ¿Ve? Entonces, estas consideraciones usted ya tiene que saberlas. ¿eh? Con solamente ver la geometría ya sabemos que vamos a tener algunos problemas que podemos dar solución. Aquí, fíjense que no se permitía que se pusieran columnas ni nada porque en el nivel inferior había un paso vehicular por allí. Permítanme ver. Por aquí, por aquí. Fíjense, había un paso vehicular. Miren, ve. Que okay. ellos inicialmente querían que no que no hice columnas, pero yo tuve que decir, mira, tienes que poner algunas porque si no la altura del piso, me si por aquí tengo la planta. Aquí está, las alturas no van a ser suficientes. Las zonas de estacionamiento, fíjense, 323 más 2, 347 aproximadamente, y va a ser un problema para el paso vehicular. Este, por ejemplo, esto que era el piso, miren, fíjense, ellos querían libre aquí, de aquí a aquí, estacionamientos, 311. Eso es una altura pequeña, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Ya el paso va a estar restringido a solamente vehículos pequeños. Ahora, otro ejemplo que tengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, este otro que está acá. Cuando las edificaciones son muy altas, aquí también inicialmente el proyectista arquitectónico consideró elementos en concreto. Pero vamos a decir, por aquí tengo un detalle de escalera. Vamos a ver aquí. Una planta, un vertical y chequemos esto de la escalera que les estaba comentando. Rampas de escalera, aquí están en una vista. No lo tengo en la otra sección. Esta es otra cosa, mire, las rampas. Mire, 2.4. El problema aquí, señores, no es este. El problema va a estar un poco más arriba. Yo, yo me daría un metro de distancia de aquí para acá. Vamos a agarrar esta línea: un metro. Ahí está, un metro. Y diría de aquí a aquí, ¿cuánto mide de aquí a acá? Esta sería la, la medida buena que usted tiene que tomar en cuenta. Vamos a copiar aquí esta propiedad. En el caso de la rampa, me pasa lo mismo: miren, 224. Solamente pasarán carros pequeños. No va a haber forma de que pase un carro más, pequeño, más grande. Porque las distancias mínimas de vehículos están en alrededor de los 2.40. Esto aquí se les dio bastante al cliente. A la final creo que si van a hacer unos cambios allí. No sé todavía. Ojo, el arquitecto sí hubo discusiones, ¿no? Pero porque si yo lo quiero hacer a esa altura, porque yo, bueno, yo voy a permitir son puros carros pequeños. Sí, pero estás condenando a la edificación. Lo de las escaleras pasa a lo siguiente. miren, fíjense aquí, esto es más o menos arquitectura. Aquí estamos hablando del primer escalón al techo. Primer escalón a la altura mínima de viga. Estamos hablando de, vamos a ver aquí. Dos y pico. Dos veintitrés. Fíjense lo que le está diciendo. Apenas, ojo. Y esta viga no es la viga. Bueno, eso es una viga allí que puso él genérica. Bueno, este era un arquitecto de 70 centímetros. ¿ok? La cual es una viga bastante probable para las, para las luces que se están moviendo allí. Punto 223, está en la línea. ¿Sí? Recuerden lo que le dije: 220, más o menos sería una buena. Ok. Bueno, vamos a, a trabajar una edificación. ¿Sí? Esta edificación va a ser bastante sencilla, no la voy a hacer regular como en la mayoría de los ejercicios porque ya eso es algo que nosotros sabemos las implicaciones que se tiene. Vamos a pasar esto al sistema métrico, por favor, aquí en Unit, botón, si presiona botón derecho, no, bueno, no lo vamos a poder ver porque me sale en la otra pantalla, sale una ventanita que dice Consiste Unit. Esta consiste Unit lo vamos a llevar a metros kilogramos y centígrados y voy a hacer también un ajuste show uniformat y a mí me gusta que por lo menos las unidades de las secciones sean en centímetros repito el cómo modificar cómo ver esto esto lo va a poder conseguir en mayor detalle en la serie de vídeos de itaps e básicos que están en, totalmente disponibles en nuestro canal de eh, library y también en nuestro canal de, de youtube y por ejemplo si la apreciación es de 2 centímetros no vale la pena poner más decimales en áreas tampoco aquí, entonces, si pudiésemos darlo aquí en centímetros cuadrados cero, cero de refuerzo vamos a ponerle 3 y 3 okay. centímetros la apreciación ya llega ahí los desplazamientos si sí es mejor ponerlas en centímetros con dos decimales para llegar hasta la precisión del milímetro igual que acá centímetros y centímetros un 2 y 2 la fuerza en kilogramos fuerza metro y los esfuerzos si me gusta a mí visualizarlos en centímetros ok perfecto y aquí también centímetros todo lo demás lo podemos dejar así repito esto lo van a poder buscar aquí les puedo dejar los links de este vídeo les voy a dejar los links de la lista de reproducción donde se van a ir sumando los videos de itaps básico ok aquí nosotros tenemos la pestaña del modelo explorador algunas personas no la utilizan eh, yo la uso con poca frecuencia realmente no, 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 la, no la tengo si la si la cierra igualmente en algún momento de las options ustedes las van a poder incorporar nuevamente por aquí, por aquí, por aquí, por aquí estaba. Eh, se me fue, se me fue, se me fue. Tools, vamos a ver aquí. Vamos aquí en Auction. Y aquí podemos ver Show Model Explorador. Los podemos incorporar nuevamente. ¿Sí? Pero en este caso no hace falta. No las vamos a ver. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, Manuel, vamos a hacer en este caso una estructura que va a cumplir algunos de los parámetros que siempre se nos pueden presentar. Vamos a ver algunas convolados excesivos, algunas eh, estructuras en planta con una parte irregular, cómo la podemos incorporar y eso lo vamos a hacer en este instante, sí. Vamos a concentrarnos un poco más en lo que es la estructuración, sí, y posteriormente nos vamos a basar en la parte que es definición de materiales, etcétera, etcétera, sí. Vamos a suponer, voy a dejar aquí en planta estas luces abc voy a hacer algo, uh, algo similar a esto vamos a, vamos, a, vamos a usar algo más o menos como esto ¿Sí? vamos, a hacer, vamos a tomar esta forma vamos a tomar unos tres o cuatro vanos acá vamos a hacer unos vanos vamos a decirle botón derecho vamos a modificar la línea de grid repito estos es valores estos es como incorporarnos acá esto está en nuestro canal de youtube la forma mucho más explicada vamos a decir delete all y vamos a ir agregando. Ahora, ojo, podemos agregar en base a las coordenadas o, desplazamiento, o distancias entre ellas. Aquí vamos a poner que vamos a iniciar con la letra A. Y vamos primero a poner varios. Vamos a poner varios. Primera letra A, un espaciamiento de voladizo. Vamos a dejar ese eh, espacio. Y lo voy a hacer dentro de la línea de grid para que sea más fácil de dibujar. Y vamos a poner un volado de unos 3 metros. ¿sí? Siguiente le vamos a hacer un espaciamiento de 5 metros, 5 metros, 4 y vamos a ponerle unos 6 metros de longitud. Esto estamos hablando de estas secciones que van a ir aquí en letra. Y en número vamos a ponerle aquí un espaciamiento. Eh, vamos a ponerle de 5 metros, 5, 5, 5. Le decimos ok. Refresh y vamos a tener estas longitudes. Vamos a ver aquí. Vamos a agregarlo, vamos a hacerlo un poco más ancho. Mucho más largo. que decir que vamos a agregarle unos ejes más acá, unos tres, unos tres ejes más. Botón derecho. A partir del eje E de desplazamiento. FGH. Vamos a poner aquí unos. 5 eh, vamos a ver qué pasa cuando cambiamos drásticamente a una distancia de 3 y después damos 6 ok y tendremos unos más alto. ok perfecto Estos son los tangentes de aquí vamos a hacer una estructura irregular y vamos a suponer una estructura que vaya a partir de aquí y se genere una otra rectangular para eso es algo que nosotros podemos crear botón derecho y ojo, fíjense que aquí nosotros creamos la grid 1. Esta es la grid 1, la cuadrada. Podemos agregar una nueva grid, ¿sí? Que también va a ser cilíndrica, ¿sí? Ojo, que no va a estar en cero, ¿sí? Ya la vamos a ver aquí. Y líneas en x4, vamos a agregarle unas 6 acá y 6 acá. Y vamos a suponer originalmente que están todas a 4 metros, ¿sí? Miento, 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a tener 4 también. En una de estas, ye, eh, en X vamos a tener 4. Ok. Y ok. Fíjense que hasta este punto no la puede. Ahí está puesta. ¿sí? Superpuesta una sobre la otra. Ahora, fíjense aquí. Lo primero que quiero hacer es llevar esto aquí. Y ese aquí sería, implicaría que tendría que estar a. C X31 Botón derecho, grid, grid dog, y vamos a ponerla en X31. Refresh, y ahora sale aquí. Ahora está puesta aquí este origen. Ahora fíjense, yo quiero que las líneas de aquí, cuando yo esto lo gire, coincidan con las de acá. 1, 2, 3, 4. Se que decir, fíjense que las líneas están al revés. Acá, acá. Y deben ser numéricas. Y estas es lo contrario. Botón derecho, grid 2. Modificar. Aquí tendrá que ser, es letra, o sea, números. 1, 2, 3 y 4. Estas no son de 4 metros, sino a 5 metros, como la puse aquí. 5, 5, 5 y aquí tendrán que ser eh, corrijo no, 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 aquí esto que está acá, control c delete y control v, vamos a ver si me permite aquí basta y acá vamos a hacer las letras a b bueno, que ya no sería ABC. Tenemos que partir del de que teníamos previo. Creo que era el F. G, H. La I no se pone en la gran mayoría de los ejes. Siempre se pone, se salta la I porque se puede confundir con un número 1, JK. Ok. Esto sí vamos a ponerle luces más grandes. 6, 6, 6, 4, 6. Review. Ahora fíjense, está superpuesto, ¿no? FG está superpuesto con este que está aquí. Entonces parece que se ve ese alargado, ¿no? Pero ahora, ese eje G, los vamos a girar menos 45 grados. Si lo gire menos 45, lo gira hacia acá. Porque dice que lo, to, lo gira en... El giro está aquí. 90 menos 45. ¿eh? Es algo importante. Entonces ya no sería menos 45, sino que tendríamos que ponerle 90 más 45. Podemos hacer la operación allí. 135. Refresh. Eh, me pasé. Vamos a ver un momentito. Vamos a ver aquí un momentito. Vamos a poner 0. Vamos a ver, refresh. Los números están arriba hasta aquí. 45 es lo único que tendría que poner. 45. Y ahí está, girado. Ojo, estas líneas uno tiene que tratar de que, vamos a decir, coincidan lo más posible con las dimensiones en planta. ¿Sí? Fíjense que este, incluso vamos a quitarle esos cuartísimos vamos a ponerle un poquito más pequeño para que no nos afecte tanto. Ojo, cuadre bien esos ejes en... Mmm, en la arquitectura. El arquitecto debe haberlo hecho. ¿sí? De manera que ya nosotros sepamos que vamos a tener que hacer coincidir algunas dimensiones con las otras. Fíjense que aquí estas dimensiones 5, 5, 5 ya no van a poder ser. Porque fíjense, si yo quiero que este eje, por ejemplo, la coincidencia de este elemento con este, ya no va, no va a ser posible. Miren, ¿ven? Ni este con este. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos pasaba lo que teníamos que en, en el plano aquí. Que llega un punto en el que las columnas no iban a coincidirse, que era aquí, antes del cruce. Entonces, nosotros decimos: Bueno, yo pondré columnas rectas hasta acá. Después vienen los giros hacia esta zona. Para que esto, esto, esto cambie de posición. Las vigas van a tener que ir de posición. Pero la posición de la columna también va a tener que cambiar. Entonces, fíjense, este punto aquí y este punto aquí van a ser puntos clave. ¿Sí? Ahora, este punto clave que está aquí, fíjense aquí, tendríamos que poner que esta línea, en la línea A, en este caso sería, esta no debería tener nombre, porque yo voy a hacer que este próximo eje que esté aquí muera aquí. ¿Sí? Y si tengo que, ojo, estas son cosas que sí tendría yo que hacer como mucho más detalles con la arquitectura puesta. Fíjense aquí, ya no serían 6 metros, lo más seguro es que haya como si aquí son 6, como 2 metros y tanto, vamos a ver 2 metros. ve Un poquito menos, 2.5, para que esta línea más o menos coincida acá. 2.5. Eh, vamos a ver, creo que me salió un número gigante. Sí, está bien. 2.5. Ahí más o menos vamos. Y ahora este que está aquí debería ser coincidir con este. Y así sucesivamente, ¿no? Tendríamos que hacer con. Bueno, aquí. Eh, bueno, lo ideal es que yo le vamos a hacerle en AutoCAD el detalle. Ok, ya lo hice aquí, bueno, ustedes mientras, ustedes lo veían, esto es lo que hemos venido haciendo, esta línea vamos a quitarla la que está de más. 3, 5, 5, 4, 5, 3, 6, y aquí es la inclinada que quiere hacer, y es lo que les decía, ¿ves? lo esencial es que nosotros hiciéramos coincidirlo a perfección, pues, por ejemplo, para poder decir, bueno, aquí vamos a comenzar algo y aquí vamos a hacer otro, y estas son las dimensiones que queríamos tener para un ángulo, de 30 grados para que tengamos una perfecta coincidencia Ahora, ojo eso normalmente muchas veces el arquitecto si sí lo ha tomado en cuenta otras veces no porque no sabemos si este realmente va a ser la posición de la columna que vamos a poner entonces fíjense que de aquí sería 2.5 2.5 2.5 para que pueda ser incluido por los mismos grados y después si sí tendríamos 5 5 5 y 4 Ojo, con estas dimensiones y aquí tendríamos 433 en vez de los 5 metros porque tenemos una pérdida por el ángulo. Entonces, voy a tomar estas medidas para poderla poner acá en el, la grid 2. Entonces, vamos aquí a grid 2. Vamos a hacer una modificación. Y las letras: la primera va a seguir siendo H, que la voy a dejar en blanco. O se la puedo poner así para que mmm. vamos a seguir poniendo la H. H. Y la ordenada va a ser 2.5. Nuevamente sería 2, serían 3 veces 2.5, 2.5, 2.5. Para aquellos que, quienes posteriormente quieran seguir el ejercicio con calma. Después 3 veces 5, 5. Corrigerá 2,5. 2,5, atentos a eso, después 5, 5, otro 5, 5 y después era un 4 metros. Ok, 4 metros. Revisemos H, I, J, K, L, M, N. La ñ no se pone, o tampoco, porque puede confundirse con un 0 la ñ porque no existe en del alfabeto americano M N, -N O P y P Q sí y en vertical o sea los números que van a ir aquí ellos tienen es una altura de 4.33 4,33 4, mi computador ojo algunos podrá, tendrá que ser con punto 4,33 4,33. Sí, ahí está. ¿Ven? Si usted no quiere que le estorben estas letras acá, las pueden pasar para abajo. Y le decimos que no las ponga al final, sino las ponga al inicio. Para el inicio de la de abajo. perfecto, refresh, refresh. Y estaríamos listo, ¿eh? Haciendo que estos elementos coincidan para poder hacer un elemento mucho más fácil de dibujar. ¿Sí? Ojo. Aquí van a caerme seguro algunos ya van a comenzar a que todo sea cuadrado y ajustado. Esto tiene que ver estrechamente relacionado a evitar elementos a torsión. Si nosotros ponemos una columna y que le o sea una, una viga, por ejemplo, acá, una viga de aquí a aquí y posteriormente queremos colocar una columna acá, conectar esta columna de manera recta con esta viga va a generar que haya conexión viga-viga donde el momento flector de esta viga que está acá, y si la vamos a hacer en concreto va a ser mucho más incidente, va a generar una torsión acá lo que implicará que es para yo colocar esta viga y conectar esta con esta, tendría que colocar una viga de aquí para acá para poder compensar un poco la torsión que se generará en esta viga como elemento principal. Y ese, esa torsión hará que esta viga tenga que ser o más grande y, y sobre todo más ancha. Normalmente las, los efectos de torsión ha, hacen que la viga tenga que ser de mayor base. ¿Sí? Entonces, fíjense, para las que van a reproducir el, 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 pro, el ejercicio, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 4, 5, 3, 6. Después de 2.5, 2.5, 2.5, 5, 5, 5, 4, 4.3, 4.3, 4.3. Estando esto girado, la grito unos 30 grados. ¿sí? Vamos a guardar esto. Ok, entonces lo primero que nosotros tenemos que entender es que vamos a definir algunos aspectos. Y el primer aspecto que nosotros tenemos que definir es el material que vamos a utilizar. ¿sí? Esos materiales, aquí ya hay algunos que usted puede utilizar. Por ejemplo, este 400 PCI que están por defecto, siempre va a haber un acero estructural, un concreto, un acero de refuerzo y un acero para tensor. ¿sí? Vamos a utilizar 400 PCI, que aquí nosotros podremos ver los materiales. Repito, hay un video exclusivo acá, que les voy a dejar el link acá dentro de nuestro canal para que ustedes puedan visualizar dónde van a poder ver el de definición de materiales. También vamos a ver si puedo hacer un trajito de edición. Se los voy montando en el video para que ustedes puedan ubicarlo. Ok. Entonces aquí vamos a ver las propiedades del material. Esto que está aquí el módulo de elasticidad. Aquí tendríamos un concreto aproximadamente de 281.23 kilos por centímetro cuadrado. Vamos a, dejar, vamos a dejar ese concreto por defecto. Allí. De todas formas, el cómo trabajar y todas las variedades que podemos mejorar aquí de un concreto lo van a poder encontrar ustedes en el video. Ok, un concreto de 400 psi es el que vamos a utilizar y el acero de refuerzo a 615 grados 60 es el que normalmente utilizaríamos con un FY de 4218 kilos por centímetro cuadrado. Perfecto. Ahora, ¿cuánta altura tiene nuestra edificación? Y aquí es donde, cuando vemos en 3D, nos vamos a dar cuenta que aquí la edificación hasta ahora tiene cuatro niveles. ¿Cuál es la altura de entrepiso? Vamos a ver, botón derecho. Y tenemos alturas de 3,65,76. Eso era porque estaban por defectos en pulgadas, ¿no? Ahora, vámonos una vez a la planta y saquemos la estimación de las alturas de viga. Fíjense, si nosotros tenemos una altura de viga máxima, por ejemplo, esta viga sería 60 centímetros. Acá. Una viga de 60 centímetros, al menos que queramos incorporar. Bueno, esto de 3 metros por 5 serían muy buenos para las fosas de, de, de escaleras y de ascensor. Aquí pudiésemos estar poniendo un ascensor fácilmente. Eh, en este de 4 metros serían eh, aquí también. Sirve unas escaleras. Sí, aquí podría ser un centro de, de, de escaleras y de, y de ascensores. Aquí también pudiésemos poner una escalera 2.5, un ancho de 1 metro 20 más o menos. Aquí pudiésemos poner otro. Sí. Aquí ponerme, aquí podemos poner uno. Aquí fácilmente pueden ir unas escaleras con dobles entradas y salidas. Sería bueno acá. Y aquí pudiésemos poner el núcleo de escalera. Aquí lo vamos a poner. Y el núcleo de ascensores lo vamos a poner aquí también. Eh, no, aquí no pudiese ser porque quiero hacer doble entrada. Los ascensores los voy a poner ubicados en otra zona. Lo voy a poner por aquí. Bueno, los, normalmente las escaleras y los ascensores van en zonas muy cercanas. Permítanme ver cómo me ingenio algo acá. Bueno, lo primero son 6 metros. Normalmente estaríamos hablando de una viga de 60 centímetros de altura, de la losa a la parte inferior. Y si tenemos que garantizar por lo menos, por lo menos 2 ,50 metros 50. 2 ¿Sí? metros 50 de altura libre de la viga más baja hasta la losa deberíamos estar hablando de 250 cincuenta más 50 cincuenta más 60 centímetros estaríamos hablando de 3.10, una altura buena, respetable para este proyecto. Deberíamos estar hablando de unos 3.10 metros. Ahora, ojo, eso es desde el tipo, eh, esos 250 es del tipo de vista residencial si vamos a hacer un edificio residencial este esta altura de 310 debería ser algo razonable si ¿sí? ahora si la otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente veamos aquí rapidito voy a tratar de hacer una captura de pantalla para que podamos rayar ojo ojo, ojo. esos 310 Claro, aquí nosotros decimos ya, como ingeniero, yo le voy a poner 310. No, también tiene un punto de vista del aspecto de cómo, cuántos escalones tendríamos que alcanzar. Fíjense algo. Vamos a, ver, vamos a hacer una recaptura. Un momentito, vamos a hacer un momentito. vamos a mover esto para acá para que podamos ver aquí. Y yo dije, bueno, de aquí a aquí, aquí, y voy a poner botón derecho. Vamos a hacer una modificación y aquí vamos a poner. Su captura de pantalla de esto. Ok. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es dónde vamos a fijar el área de las escaleras. Ya yo dije que aquí voy a poner un área de escalera, ¿sí? De, la definí acá. Vamos a ver aquí. Y ya yo sé que de aquí aquí tenemos 4.33 metros. Vamos a poner esto de unos colores más oscuros. Y esta es la forma en la que uno le explica al arquitecto, ¿no? Mira, de aquí, aquí vamos a tener 4.33. Perfecto, ¿sí? Eh, vamos a hacer áreas con descansos a dos lados. Eso quiere decir que, ojo, para que sepan, ingenieros, aquellas personas que, que, no, que no están muy estrechas a este tema, las escaleras tiene un ancho mínimo que va a depender del uso de la edificación. Si es una edificación residencial, por como mínimo deberían estar teniendo un metro veinte. ¿Sí? Debería ser un poco mayor. Puede ser un poco mayor. Fíjense que si nosotros estamos hablando de 2,50 en este punto, estaríamos hablando de una escalera que tendría como mínimo ese metro veinte, porque tendríamos un metro veinte y un metro veinte. ¿Sí? más un área que pudiese quedar un poco más de, de espacio. Entonces eso quiere decir que nosotros tendríamos que poner una escalera que vaya así, o que vaya así. Ahora, lo que ahora vamos a plantear es el espacio del descanso. Si estamos permitiendo un metro veinte también, estaríamos hablando más o menos de la misma dimensión. Entonces fíjense que nosotros tendríamos, por ejemplo, un descanso acá y el descanso de llegada que pudiese ser aquí. Eso quiere decir que si yo voy a hacer el dibujo, vamos a ver aquí, me quedaría algo como el suelo, llego a un descanso y después, vamos a hacerlo en otro color, cuando suba, de aquí para acá, llego al otro descanso. ¿Sí? Lo que estoy planteando es que de aquí, Aquí, de aquí a aquí, nos hayamos consumido los 4.33 metros. De aquí tendremos aproximadamente un metro 20. Y de que aquí tendremos un metro 433 menos 4.33 menos 2.40. Estaríamos hablando de un metro 93. De aquí a aquí. 1,93 m. Y en 1,93, nosotros debemos haber llegado por lo menos lo que estamos hablando. Si el edificio es residencial, si esta es la viga a la losa y estamos hablando de como mínimo unos 60 centímetros por la luz más grande. De aquí a aquí deberíamos garantizar como mínimo unos 250. Eso quiere decir que la edificación como mínimo debería tener 310. Ahora, 3.10 tenemos que ver cuántos escalones se generarían acá para que nosotros pudiéramos llegar a esa distancia. Entonces, si nosotros agarramos 3.10 y dependiendo de su país, porque esto sí va a depender la altura de la huella y la contrahuella, estaríamos hablando de punto... Hay países que van desde punto 16 hasta punto 20. ¿sí? Eh, hay distancias que, por ejemplo, pudiésemos estar tomando de punto 17 o 17.5. Siempre hay una división más o menos así, ¿no? Ahora, fíjense. La otra cosa es... El, el, la, esta es la altura de huella, es la contrahuella. Aquí tenemos la huella, por ejemplo, a una altura de punto a, algo, no, pero esta sí, normalmente está entre punto 25 a punto 30. Ese sí es un, un número más estandarizado. Si lo ponemos a punto 25, fíjense ya que aquí tenemos un problema, porque tenemos que 1,93, que es lo que tendríamos de espacio libre. Para dejar como descanso en ese espacio en esa escalera tendríamos 1.93. Tenemos un número medio extraño. Porque ese 1.93 no va a ser ni divisible entre 0.25 ni entre 0.30. ¿Ve? Para decir, bueno. Por ejemplo, 1.93 entre. 0, .25. Horizontalmente cabrían 7,72, o sea, sería más o menos como 7 escalones. 7 escalones por punto 25, estaríamos hablando de 1,75 m, lo que referiría que pudiésemos restarle, o sea, aumentarle los anchos acá y acá. 1,75 menos 1,93. Pudiésemos quedar, quitarle 18 centímetros. O sea, eso querría eso quería decir que le pudiéramos poner 1.29 aquí y 1.29. Ojo, porque estamos hablando del eje al eje. Esas son cosas que hay que considerar, ¿no? Que están al eje. Y deberíamos dejárselo libre. Eso quiere decir que deberíamos dejar un poco más de distancia. Entonces, fíjense. Vamos a poner... Si son 7 escalones y 7 escalones... Serían 14 bueno, 7 7 en horizontal ta, 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 llega aquí mm. serían 6 6 escalones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 6 él llegaría aquí para el séptimo escalón Aquí serían 6 y aquí serían 6. Serían 12 escalones. Ahora 3.10 entre 12 escalones tendríamos aproximadamente una altura de .25. ¿Ve? De escalón. Es mucha la altura. No nos va a dar, no nos va a servir. Entonces, ojo, si esto les cuesta un poco verlo, les recomiendo que lo hagan en cat Vamos a hacerlo un momentito en AutoCAD. En AutoCAD es mucho más sencillo. ¿ves? Vamos a hacer esta línea. Esta línea de aquí para acá, F8. Esto vamos a poner la altura 310, 3.1, esa es la altura. Vamos a hacer aquí la primera línea. Esto de aquí para acá supondríamos que es 433, de aquí hasta allá. Y ahí tendríamos las dimensiones que tendríamos que abarcar. Aquí tiene que calzar nuestra escalera. Esta escalera, vamos a poner que sea un poquito más grande para acá. Y esto para acá. Esa es la altura, 3 días. Que estamos dando hasta el momento, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos descanso. Si suponemos que hay una pared, aquí, pues un bloque de 10. Eso quiere decir que tendríamos que poner mínimo 1.30. 1.10. Vamos a poner ejemplo, el primero el 1.10 y después el 1.2. Para lo que estamos conversando, vamos a ver si aquí me deja poner aquí sin número, que haya libre de descanso un metro b Me falta todavía, mire. Punto 10, 120. Ojo, porque aquí puede haber una mampostería para el descanso. Y aquí sí si ya es algo libre es porque llega al sitio de escalera. Ok, entonces yo digo, bueno, en el centro. Que sería aquí, debería ir el descanso. Estamos acá. Aquí viene el primer escalón. Entonces, ¿cuántos escalones tendríamos de aquí para acá? Ojo, vamos a permitir que el descanso sea aquí. Tendríamos que hablar de eso acá. ¿eh? Tendríamos que saber si la escalera va a llegar aquí o va a llegar antes. En este caso, supondríamos que va a llegar antes. Porque aquí tendremos que ese va a ser el espacio de aquí a aquí para los 4.33. Eso quiere decir que también tengo que tener una pared aquí de punto 10. Y como mínimo un metro 1.20 también de aquí para allá. Ojo, estamos hablando de como mínimo, ¿no? Entonces fíjense que de aquí a aquí. Ya esta altura va a ser inviable. Que sea, eh, haga, eh, haga, haga algo así. Si yo llego y empiezo a medir. Y es lo que hemos dicho de a punto 25, la mayor cantidad de escalones. Fíjense lo que, voy a, lo que va a ser. O. Oh. Enter. Punto 25. De aquí. A acá. Vamos a hacer esta línea amarilla. Voy a cambiar el color. amarillo Entonces yo vengo O. Oh. Punto 25 punto 25 25 25 25 25 y fíjense que aquí ya no nos queda punto 25 ¿Ves? tenemos que acortar una bueno, puede ser que se acorte el problema es que sería un escalón dos escalones tres escalones cuatro cinco seis siete y el octavo escalón 8. tengo tres diez entre 8 sería 38 centímetros de altura fíjense que no nos da porque nos queda una altura demasiado larga entonces fíjense que aquí tendríamos nosotros que proyectar nuestra escalera mucho más hacia atrás mucho más hacia atrás o brindar más altura menos altura pero ya como tenemos el parámetro mínimo entonces sé, esta, esta, esta esta escalera tendrá que ser mucho más larga ¿qué hacemos? bueno vamos a hacer algo muy fácil quitemos este, este descanso de acá ¿no? Y lleguemos al borde del eje. Ahí comenzará nuestra escalera. Entonces seguimos con nuestro punto 25. De aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Entonces usted dice, bueno, aquí ya debería haber casi debe haber casi un punto 25 aquí. 28, ahí estamos casi en la línea. Entonces nosotros decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de 25 escalones. 3.1 entre 20.25. Estaríamos hablando de una altura de 12.4. ¿Ves? Eso quiere decir que si damos cuenta huellas de punto 30, de, de punto 25, tendríamos una diferencia... Mmm, eh, para ver, para ver. corrijo, 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 Entre 25. Tendríamos una altura de punto 12. Son escalones muy pequeños, ¿ves? No necesariamente. Ahora, vamos a hacer una cosa. 3.10 entre una altura de 0.17 centímetros, estaríamos hablando de 18.23. Entonces, fíjense que es más fácil decir entonces que vamos a poner 21 escalones, ¿sí? para que haya 10 escalones aquí y 10 escalones aquí, por 0.17. Estaríamos hablando de una altura de 3.575, pero ojo, estaríamos aumentando mucho la altura. Veamos un momento 3.10 entre .17 estaríamos hablando de 18. Coloquemos 19 escalones. 19 por .17 sería la altura ideal, sería 323. Ahora, 323 nos permitirá poner, vamos a ver aquí. 323. 310 sería 17 centímetros agregar prácticamente eh, bueno menos de ese punto 323 punto 13 323 esto vamos a moverlo para acá y aquí venimos ¿no? ahora los escalones ya sabemos que en altura vamos a quedar perfectos lo que nos va a faltar es

4, 5, 6, 7, 8. Y el noveno. Estaríamos acá. Fíjense que ya aquí nosotros tendríamos una distancia de 1.03, metro 03. Que lo podemos incluir. Ojo, se lo podemos incluir un poco más al descanso. O se lo podemos incluir aquí. ¿Sí? Permíteme aquí. De aquí a aquí. Y vamos a bajar. Punto. Diecisiete. TR. Aquí. Y ahora esto. Aquí. 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 Y aquí. Faltaba un escalón. ¿Ve? Ahí hay un problema, mire, aquí hay, hay un problemita. Está mal sacada la cuenta. Punto 850. Vamos a ver aquí. Posiblemente es que está mal puesta a esta altura. si sí, esta altura está mal puesta. 1615. quince. De aquí para acá, no, okay, y ahora aquí vamos hacia arriba, aquí, 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 aquí. Y aquí tengo otro problema. Este punto y este punto. Ah, ya sé qué es lo que está ocurriendo. Yo conté más un, un escalón de más. Eso quiere decir que esto que está aquí lo debo bajar. Vamos a ver para que vean aquí. Mover de aquí para acá. Para eliminar este escalón que está sobrando acá. 1.53 por 2, 306 ¿Ves? No. Me pasa algo, ¿eh? Me va a estar por debajo del 3.10 mínimo que debería estar teniendo. Aquí tendría yo un escalón más. Lo tengo el 3.23 y aquí al final. Ahí está. Fíjense que aquí. Claro, aquí pierdo yo un escalón y gano uno acá. Fíjense que estoy justamente aquí. Bueno, creo que estaba bien. Pasa que te una mal distribución. Este escalón que está aquí, con este descanso, lo voy a subir. Sí, he ganado un escalón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tenía que haber, era 8. Pero 8 y 8 acá sería 16 uno, so. claro 19 me falta todavía altura esto que está aquí de aquí para acá es lo que me falta sí bueno me queda uno más pequeño me queda aquí este puede ser o puedo subir un escalón más punto 17 y ahí tendríamos a tres cuarenta y ese sería el último escalón para llegar al mismo sitio no ahí está uh -huh, uh -huh. Y así sacaría la altura. ¿eh? Esto que está aquí. Y por esto que está aquí. Ahí vamos. Y aquí estaría. Entonces fíjense que la altura sería 3.40. Un ideal sería 3.40. Y la dimensión que habría entre este punto. Entre este punto y este punto debería ser de 225 como mínimo para lograr esa altura un descanso de un de metro y aquí estaríamos ganando punto 78 pudiese aumentar esta altura pero eso bueno son, son detalles de, de arquitectura que hay que solucionarse ahora fíjense una altura 340 es una altura ideal acá para esa parte residencial en concreto armado con ese tipo de luces y eso, es eso es lo que quiero dar a entender, ¿no? Que dependerá de lo que tenemos haciendo y de la luz que queremos imponer. Aquí estamos, refrescamos. Y, ojo, a mí me gusta poner aquí la altura. L más 0.00 metros. Metros acá. Aquí tendríamos L más. 3.4 metros, 3.40 metros, la L mayúscula aquí, L más 30, aquí no, aquí, permíteme que esto es una coma, coma, 6.80 L más diez punto L más trece punto sesenta. Okay. Ahora, ojo, ojo, eso es lo mismo para todos, ¿no? Las alturas se van a mantener. Igual. bueno no, no, no se me borró, no se me borró nada. Está bien, todo está modificado. Okay. ok. Esa es la estructura que vamos a hacer. Vamos a empezar con, a definir unas secciones bastante básicas. Serán las secciones de 30x30. Definir sección de concreto armado. Aquí hay una gran variedad. Esas columnas ahorita no las voy a utilizar cómo definir las secciones de concreto armado y estructura metálica están en un video adicional que está en nuestro canal de YouTube. Así que por eso no voy a hacer énfasis en esta en esta sección ahorita. Ahí lo van a poder mucho más ver en detalle un video exclusivamente de secciones en concreto armado y metálica. En este caso vamos a definir una columna. Le vamos a poner la C de 30 por 30. Centímetros, ahora vamos a de 400 psi estamos hablando de una 30x30. Y ojo, aquí, ingenieros, reinforcement recomiendo siempre, utilice, bueno, aquí vamos a diseñar columnas rectangulares con estribos, a 0,615 y 615. Un recubrimiento, vamos a ponerle de 3 centímetros y el número de barras. Recordemos que aquí deberíamos estar incorporando como mínimo el acero de refuerzo mínimo que deberíamos estar en, en teniendo en columna, que pudiese estar alrededor del 1% de la sección. Entonces, si tenemos 30 por 30, tendríamos 900, unos 9 centímetros cuadrados de acero. 9 centímetros cuadrados de acero, yo debería estar distribuyéndolo más aproximadamente en 3. Fíjense aquí, ok, más con esta distribución de barras y ponga una distribución lógica. Fíjense, aquí tenemos, podemos tener barrias, barras de, eh, en la parte interna podemos tener barras de 4 y en la parte de las esquinas pudiésemos tener barras de 5 octavos. Entonces, fíjense, ¿qué valores tendríamos? Tendremos 4 por 2, serían 8, y 1,29. estaríamos sobre el acero mínimo, podemos poner puro acero mínimo. El acero mínimo tendríamos que poner 8, 8 barras por 1.29, daría 10.32, estaríamos justo sobre el acero mínimo para columnas de este tamaño. ¿no? El acero de refuerzo confinamiento 3 octavos, normalmente lo pondríamos a un espaciamiento de 15 centímetros y estaría abrazando a dos de las barras. O sea, ojo, cuando digo abrazando a dos de la barra, es porque está hablando del confinamiento tanto en la barra 3 como en 2, el estribo será un solo estribo simple que confinaría a cada una en las esquinas. Decimos ok. Esta sería la columna más pequeña que pudiésemos tener. Vamos a borrar esta que nos va a sobrar. Y en base a esta vamos a hacer una serie de ellas. ¿sí? Vamos a hacer una columna de 35 por 35. 35 por 35. 300. Vamos a ver, 35 por 35. Estamos hablando, tendríamos 12.25. Entre 1.29 no nos da. Ajá. Para ver, para ver, para ver. 35 por 35. Por 35. 12.5. Entre 1.29 estaríamos hablando de 9 barras. No nos va, nos va a faltar. 9.49. Eso quiere decir que vamos a aprovechar estas barras. Vamos a ponerlas a 5 octavos. Y con esto estaríamos cumpliendo. 4 de 5 octavos. Serán 4 por 2. Más 4 por 1.29. 13.16 estaremos sobre el acero mínimo y aquí mantendríamos el mismo estribo ¿Vale? como digo voy rápido porque eso ya lo tenemos en videos adicionales para aquellas personas que tienen poca experiencia okay. primera vez que ven este tipo de cosas con este software les recomiendo que vean los, los, los cursos los, los videos cortos y que son cort videos cortos y videos eh, específicos de un tema como tal. Ahora, 16 entre... Mmm, aquí sí tendríamos que poner pura barra de 5 octavos. Y aquí justamente quedaríamos 8 barras con el acero mínimo. Es una columna de 40 por cuenta. Pero ¿qué pasa? Aquí cuando es una columna de 40 por cuenta se nos presenta un problema, el espaciamiento. Aquí tendríamos que tener más o menos como... 15, ah, todavía podríamos tener un espaciamiento bastante razonable porque al tener 40 de aquí para acá tendríamos de aquí estamos restando 3 y 3 serían eh, 34 y entre 2 sería 17 todavía pudiésemos mantener este 0 un espaciamiento de 15 entre barra y barra hasta allí hasta aquí sería bueno y el estribo si pudiese seguir siendo el estribo simple ok una columna de 45 por 45. Que ya obligatoriamente sí ya tendríamos que cambiar la, la configuración del refuerzo, como esta que está acá. Ya no tendríamos que ponerle 3 y 3, sino podría ser ya 4 y 4. Ojo. Para que ya tengamos. Bueno. Sí, ya tendría que hacer algo así. Y tendríamos que hablar de barras de 45 por 45. Tendríamos 20.25 de acero de refuerzo mínimo entre cuántas barras. Aquí estamos hablando 4, 8 y 4 más sería entre 12. Estaríamos hablando de barras de 1.68. Pudiésemos poner en las esquinas barras de 5 octavos y en las barras intermedias de media. Entonces serían 4 por 2.8 más. Eh,

tienen que ser todos de sí, Okay. Todo. Ok. Aquí sí tengo ya yo que abrazar un poco más. Aquí tengo ya que poner un estribo adicional. Lo más seguro es que lo ponga doble. Entonces vamos a poner que abrace a los 4 y a los 4. Ok. Ahí tenemos las columnas. Ahora vámonos a las vigas. Las vigas van a depender de las, de las luces. ¿Sí? Aquí tendríamos vigas, vamos a ver aquí, de a 3 metros, de a 5 metros, de 40, 50, de 433, de 5. Mira, fíjense, principalmente podríamos estandarizar una viga a una altura de 50 centímetros. Porque 40 no vamos a hacer el cambio nada más de 40 para 5 y de aquí de 3 para 5. Vamos a hacer una viga estándar de 50 centímetros de altura para todo. Incluso para la de 6 metros. Ojo, ese parámetro que dice la norma es el parámetro más o menos mínimo para que sepa más o menos por dónde van a ir los tiros. Pero acá pudiésemos tener una viga un pelito más pequeña de acuerdo a las cargas que tengamos, ¿no? Eso prevalecerá en el análisis. Y aquí pudiésemos poner la misma viga de 50 y aquí pudiésemos estar poniendo las mismas vigas de 50 centímetros. ¿Sí? Entonces vamos a poner, vamos a definir unas vigas. una nueva viga. Una viga de primera la base de 30 como la columna mínima de 25 y aquí es donde viene el primer parámetro que recomiendo normalmente los códigos les dice que pueden poner como base mínima una viga de 25 centímetros. El problema de la viga de 25 centímetros es que después para poderla incorporar en la columna mínima, que es de 30 por 30 en la mayoría de los países, hará tener, tendrá que hacer un recorte en el encofrado, lo cual le va a quitar tiempo y esfuerzo y va a tener que adaptar un encofrado justamente para eso. Por lo tanto, recomiendo en la mayoría, en, en lo que más pueda usted, de incorporar la base de la viga igual a la base de la columna para que sea un acabado recto y no tenga que hacer maniobras adicionales en, el dis en la colocación del de encofrado. El encofrado y el vaciado y también va a ser más difícil hacer el armado. 30 por 45, eh, corrijo aquí, está, es 45, corrijo aquí, 50 de altura, 30 de base. Ahí está, esta va a ser nuestra viga. Bien. Estos recubrimientos vamos a ponerle 3 y 3. Esto ya es para la parte no lineal, para la evaluación. Y tendremos nuestra primera viga de 30 por 50. Ahora yo haría la viga de también. Viga de 35 por 50. Es la misma viga, pero con el ancho mayor para lo que le digo, una recomendación. Y 40 por 45. 40 por 50, corrijo. Y tendría ya la de 45 por 50. 45 por 50. Perfecto. Entonces, la colocación de columnas es bastante simple. Aquí simplemente utilizaríamos esta opción. Columnas de 30 por 30. Estamos en qué nivel. Aquí sí es importante que pongamos las dos visuales Las dos ventanas. Para ver en 3D qué vamos haciendo. Y qué es lo que se nos va a ir incorporando. Eh, si no se le sale la pantallita azul acá. Dinero, es porque eh, normalmente ahora aparece desactivada. Para eso es fácil. Usted la puede poner en cualquiera de las ventanas. Y le dice que entre las opciones le marque el plano. Aquí. Si nos paramos aquí, ahí vemos el plano. ¿A qué altura estamos? Aquí y aquí. Ok. Bueno, ingenieros, como este video se ha hecho bastante extenso, lo voy a dividir en dos etapas. Hasta aquí hemos definido lo que son los materiales y las secciones. ¿sí? Después vamos a definir las partes de la losa. Y todos los demás componentes, aparte adicionalmente vamos a hacer unos dibujos, pero vamos a dejarlo hasta acá y esto va a quedar para otro video para que no se haga tan extenso. Esto lo vamos a llamar, esta es la primera sesión de este curso. Entonces nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Además, no se te olvide compartir este video. Si te ha gustado, dale like. Para nosotros es importante la interacción entre ustedes y nosotros, para nosotros puede saber cuál es el contenido que debemos estar produciendo para ustedes. Si le da like, coméntanos cuáles eh, las dudas que puedes plantearte. Además, no se te olvide que puedes conseguir nuestros videos tanto en YouTube como en Library. O Odyssey, en Library van a poder estar libre de, de publicidad y incluso van a poder estar descargar el contenido forma directa, además de que puede eh, optar por algún tipo de ingreso y ofertas especiales. Este video va a estar básicamente exclusivo para nuestro canal de library. Entonces, eh, no queda más que despedirme. Saludos, hasta la próxima. Ojo, recuerden, hay otros videos adicionales en nuestra lista de reproducción que también le pueden ser de utilidad.